Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Conejo y el día de hoy vamos a realizar la clase de gimnasia. Para esta clase necesitamos algo muy, muy sencillo. Realmente vamos a necesitar un espacio de aproximadamente 2x2 y si tienes más espacio favorable. De no ser así, no te preocupes. La clase va a estar adaptada totalmente para que tú la puedas realizar en casa. ¿Okay? Lo que vamos a necesitar también es una superficie acolchonada. En caso de no tener, no te preocupes. Puedes ocupar alguna sábana, alguna cobija o incluso un montón de sudaderas. Pueden ayudarte mucho. ¿Okay? Para esta clase, el día de hoy vamos a realizar también acrobacias para principiantes. Entonces, pues manos a la obra, ¿ok? Lo primero que vamos a realizar es un breve calentamiento, ¿va? Entonces, siempre ocupa los tenis porque no sabemos cómo pueden estar las superficies de tus casas. Entonces, siempre ocupa tenis para estar siempre listo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Procura siempre colocarte en una postura muy cómoda, ¿ok? Vamos a iniciar manos en la cintura y vamos a empezar a hacer el calentamiento de arriba abajo, ¿ok? ¿Listos? Entonces, bien parados, rodillas semiflexionadas para no lastimar rodillas para aquellos que tengan hiperextensión, con una ligera flexión de rodillas, manos en la cintura y cabeza arriba y abajo. ¿Listos? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oreja a los hombros y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer pequeños círculos completos, pero muy lentos, ¿ok? 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. Al otro lado. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos a soltar los brazos y vamos con los hombros. Vamos a hacer arriba, abajo, ¿ok? Arriba, abajo los hombros, ¿de acuerdo? Vamos a subir y bajarlo, ¿ok? Lo más importante en este ejercicio es cuando yo subo, subo lo más que pueda y voy a soltar mis hombros, ¿ok? Subo y suelto los hombros. ¿Listos? Viene. Y 1, suelto. 2, suelto. 3, suelto. 4, suelto. 5, suelto. 6, suelto. 7, suelto. 8, suelto. 9, suelto. 10, suelto. Perfecto. Vamos a aquí al pechito, vamos a entrelazar los dedos, ¿ok? Y vamos a hacerlos totalmente al frente, lo más al frente que se pueda, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar con la espalda es que vamos a hundir la espalda, ¿ok? Vamos a hacer muñequeo. 1, 2, 3 al frente. 1, 2, 3 otra vez. 1, 2, 3 al frente. 1, 2, 3, descanso. Muy bien. Vamos a separar las piernas, hacer una ligera flexión de rodillas y vamos a subir nuestros brazos, ¿ok? Vamos a hacer codo con codo. Ok, aquí con la flexión de rodillas y nos vamos a ir hacia un lateral. 1, 2, regreso 3, 4 y al otro lateral 5, 6, regreso 7, 8. Ok, listos, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, nos mantenemos en esta postura y lo que vamos a trabajar con los hombros, con los brazos bien estiraditos, es hacer brazos arriba, abajo, arriba, abajo, ¿ok? Arriba, abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambiamos, vamos a cambiar. Vamos a cruzar los brazos totalmente estirados y luego los brazos para atrás, ¿ok? Al frente y atrás, ¿ok? 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Vamos a manos a los hombros, ¿ok? Tocamos nuestros hombros y vamos a hacer con los codos, vamos a dibujar pequeños, bueno, no pequeños, enormes círculos con los codos, ¿ok? Esto va a provocar que nuestro pecho se abra y se contraiga, ¿ok? ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, al otro lado y 1, 2, 3, 4. Nos mantenemos en esta postura y vamos a hundir, abrir, hundir, abrir. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en esta postura vamos a abrir, estirar los brazos, ¿ok? Palmas hacia arriba y regresamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descanso. Perfecto. Vamos un poquito abajo. Manos en la cintura, vamos a perder un poco el eje, ¿ok? Entonces, vamos a aventar nuestra cadera al frente, ¿ok? 1, 2,
3, regreso, ¿ok? Regreso a mi postura, a mi eje y luego vamos a aventar la cadera lo más al frente que se pueda, ¿ok? Vamos a provocar hacer un ligero arco en la espalda inferior, ¿ok? Para que nuestra espalda se genere como una mesita. 1, 2, 3 y regreso, ¿ok? ¿Listos? Entonces vamos atrás y al frente. 7, 8 y 1, 2, regreso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso. Bien, mismo ejercicio vamos a hacer lateralmente, ¿ok? Entonces vamos 1, 2, ¿ok? Puedes colocar las manos en el pecho entrelazando los dedos o cruzando las manos, ¿ok? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto. Piernas separadas y vamos a flexionar las rodillas, ¿ok? Manos sobre las rodillas, ¿ok? Y lo que vamos a tratar es que abrir un poco las piernas y vamos a meter uno de los hombros, vamos a meterlo al centro de nuestra, pues de nuestras piernas. Bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro. Vamos a sentir como si nuestro cuerpo lo torciéramos, ¿ok? Adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacerlo intercalado dos tiempos. 7, 8 y 1, 2, cambio. 3, 4, cambio. 5, 6, cambio. 7, 8, cambio. 8, 7, cambio. 6, 5, cambio. 4, 3, cambio. 2, alto. Muy bien. Vamos a ir totalmente al piso. Entonces, vamos a poner manos en el suelo, ¿sí? Hasta donde llegas. Si tú no logras llegar al suelo, no te preocupes. Haz una ligera flexión de rodillas, ¿ok? Manos en el suelo y trata de que tu cuerpo ceda, ¿ok? Hacia el suelo. Vamos a hacer flexión de rodillas 1, 2 y estiro piernas 3, 4. ¿Listos? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahí nos quedamos y lo que vamos a hacer con nuestra cintura es que vamos a moverla de lado a lado, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Como nuestro cuerpo ya entró en calor, vamos a empezar un poquito a trabajar un poquito ejercicios de fuerza. Entonces, lo que vamos a trabajar es, vamos a dar toques, un toque al frente, lo más lejos que se puedan tus manos, al centro y hasta atrás, ¿ok? Que te metas totalmente entre tus piernas y el cuarto movimiento vamos a subir, a estirar la espalda aquí al frente, ¿ok? ¿Listos? Venga pues. 7, 8 y 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Perfecto, muy bien. Vamos a trabajar entonces. Vamos a igualmente separar ya un poquito más las piernas. Vamos a hacer una flexión de una rodilla, ¿ok? Nos mantenemos aquí, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es que la pierna que está doblada no se levante el tobillo. Vamos a hacer 1, 2, regreso 3, 4 al centro y me voy al otro lado, 5, 6 y al centro 7, 8, ¿ok? Venga, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Lo que vamos a hacer ahora es una rotación de cadera. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a doblar una pierna, 1, 2, vamos a girar sobre mi pierna, ¿ok? Repite el movimiento, estamos sobre nuestro pie y solamente si estamos viendo al frente, vamos a cambiar viendo hacia el pie, ¿ok? 1, 2 y regresamos, 3, 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y vamos a cambiar de pierna, ¿ok? Trata de que la pierna de abajo, la pierna estirada, tenga también su movimiento. Es rodilla hacia arriba, 1, 2, cambia, rodilla al suelo, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, descanso. Muy bien, entonces ya está preparado nuestro cuerpo para trabajar, ¿ok? Entonces vamos a calentar más el cuerpo y entrar en más calor. Perfecto, muy bien. Vamos a abrir las piernas ligeramente separadas y vamos a comenzar a hacer punta, 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 ¿ok? Seguido, ¿ok? Un pequeño trote como en tu lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y cada vez vamos a empezar a despegar más las plantas de los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto va a provocar que estés haciendo o trotando en tu lugar, ¿ok? Entonces vamos a empezar a trotar en lugar, ¿ok? Es lo que tienes que tener, la imaginación de trotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a continuar trotando y vamos a hacer diferentes ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar es abro, cierro piernas con las manos, ¿ok? ¿Listos? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigo trotando y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El siguiente ejercicio que vamos a realizar van a ser desplantes. Es brazo, pierna al frente doblada y la pierna de atrás estirada y vamos a hacer cambio, ¿ok? Cambio, cambio, cambio y viene y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Vamos a comenzar a saltar en tu lugar con las piernas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. En gimnasia es muy importante controlar todo el cuerpo, ok. Entonces, tenemos que juntar muy bien las piernas, desde los pies hasta todas nuestras piernas, rodillas, piernas, ok. Bien juntas. Ahora, vamos a trabajar el abdomen, vamos a apretarlo, ok. Aprieten, aprieten. Apretar el abdomen no es significado de succionarlo todo, no. Tienes que apretarlo, tienes que ponerlo muy, muy duro. Nada de hundir tanto el abdomen. Así que no te deje respirar. No, aprieta el abdomen y ahí durito, durito, durito. Y toda la parte del cuerpo bien dura. Ok, vamos a levantar los brazos. Y los brazos en la gimnasia es lo más importante. Son las posturas más iniciales que tenemos que aprender. Ok, tenemos que tener los brazos arriba, al lado de mis orejas. Es lo más importante, son de las bases primordiales de la gimnasia. Entonces, una vez teniendo los brazos arriba, ¿sí? Vamos a empezar a hacer saltitos, ¿ok? En el salto se hace una ligera flexión y aviento, ¿ok? Con la flexión es como un resorte cuando lo oprimimos y tiene que salir botando, ¿ok? Brazos arriba, bien estirados los codos y al alto, al momento de realizar el salto, que los codos no se flexionen, ¿ok? Porque no estamos trabajando al 100 el ejercicio, ¿ok? Brazos arriba, listos, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso, saltando normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltando de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltando al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abro, cierro nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltando con piernas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y super salto de gimnasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y regresamos a trotar en nuestro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que vamos a ocupar también para agarrar calor es que nos vamos a imaginar un gran charco de agua y vamos a saltarlo de un lado al otro, ¿ok? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, trotando en tu lugar. Ojo, muy importante. Todos los saltos, cuando los realices, siempre mantén la posición de las manos arriba, ¿ok? Esto te va a dar altura. Vamos a realizar, vamos a trabajar unos saltos los más largos posibles, ¿ok? ¿Qué vamos a trabajar? Nos vamos a colocar en una posición, flexionamos nuestras rodillas, brazos van atrás, ¿ok? Repito, estamos en una postura cómoda, flexiono rodillas, brazos atrás, salto y voy a dar dos chiquitos para atrás. 1, 2 y repetimos, salto largo y regresamos. 1, 2 y otra vez, salto largo y 1, 2, fuerte y 1, 1, 2, fuerte y 1, 1, 2. Ok, vamos a continuar trotando.
¿ok? Trotando, trotando. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien. Ya está nuestro cuerpo súper activo. ¿Qué vamos a trabajar? Piernas juntas, nuevamente. Abdomen apretado, ¿sí? Piernas y rodillas bien juntas. Manos en la cintura. Y vamos a trabajar relevés. Relevé, o como lo conocemos, que son levantar las puntas de los pies, ¿ok? Vamos a trabajarlo bien apretado, ¿ok? ¡Ojo! ¿Qué sucede? Cuando hacemos puntitas o relevé, se nos abren los tobillos. Esto nos lastima a la larga. Traten de siempre tener la intención de que los tobillos van juntos, ¿sí? Manos, pies juntos, apretados y... Uno, arriba, lo más arriba que puedas. Dos, tampoco hagas bolita. Tres, arriba, estírate. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, más arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y te vas a intentar quedar arriba. Quédate arriba con los brazos al lado de las orejas. Que no haya ningún desequilibrio. Aprieta, aprieta. Aprieta todo tu cuerpo. Que tu cuerpo esté muy consciente de que estás trabajando. Aguanta, resiste, resiste, resiste y descanso. Muy bien. Ok, vamos a realizar siguientes ejercicios. Ya nuestro cuerpo está listo, está activado, ¿ok? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar ejercicios de estiramiento, ¿ok? Vamos a separar las piernas, ¿sí? Piernas separadas. Nos vamos a ir hacia una parte de la pierna. Entonces, mi pecho tiene que tocar mi rodilla totalmente de frente. Y vamos a agarrar por la altura de mi espinilla, jalando el cuerpo hacia mi rodilla, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cambiar de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanso. Muy bien. Vamos a ir al apoyo de piso, ¿ok? Entonces, tengan prevenida y tengan lista su superficie acolchonada o, bueno, el sustituto de superficie acolchonada, ¿ok? ¿Qué vamos a trabajar? Bien, para los siguientes ejercicios que vamos a trabajar, es muy importante que estiren en todo momento, ¿ok? Muchas veces no entendemos qué es estirar. Entonces, siente que tu rodilla hace la contraarticulación, o sea, que se va hacia el otro lado. Y eso es bien importante, ¿ok? Normalmente, siempre entendemos que es flexionar y estirar. Ahora, para estirar bien bien la rodilla, intenta que en vez de flexionar, hagas el movimiento hacia atrás, ¿ok? Esto va a apretar tus piernas y estirarte, ¿ok? Y piernas bien juntas en todo momento. ¿Qué vamos a trabajar? Nos vamos a colocar en antebrazos, ¿sí? Y vamos a subir una rodilla y vamos a hacer un círculo, ¿ok? Y uno, dos, hacia afuera, tres, cuatro y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. La otra pierna ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Al otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a igualmente estirar, hacer puntas. Es muy importante que realicemos puntas en la gimnasia. Y vamos a subir los brazos. Igual. ¿Qué vamos a tener? La conciencia que vamos a realizar es de que nuestra espalda esté estiradita. ¿Cómo vamos a generar esa conciencia? Que se intente hacer un ligero arco en la espalda baja, ¿ok? Si tú intentas hacer un ligero arquito, se estira en automático tu espalda. Brazos arriba, espalda derecha y bajamos. 1, 2 y arriba 3, 4. Siempre con la intención de hacer tu ligero arquito, ¿ok? Eso de automático te va a estirar la espalda. Brazos arriba, ligero arquito, crece, 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 como si te estuvieran jalando del techo, crece y abajo. 1, 2, arriba, 3, 4, abajo. 1, 2, arriba, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las piernas separadas, ¿ok? Piernas separadas, brazos arriba, arquito y abajo. Y 1, 2, arriba, 3, 4 y 1, 2, arriba, 3, 4, abajo. 1, 2, arriba, 3, 4, última vez y 1, 2, 3, 4, ¿ok? Descuida, si no te salen los ejercicios como los ves, poco a poco vas a ir trabajándolo, ¿ok? Vamos a hacer posición de mariposa, la planta de los pies chocan,
¿sí? Y vamos a aletear. Si tú ya bajas la mariposa, que es las rodillas totalmente al suelo, descuida, también te funciona. Necesito que subas y bajes, ¿ok? Subo, bajo, subo, bajo. Es muy importante este ejercicio para calentar la zona de las ingles, ¿ok? Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso. Muy bien. Vamos a colocarnos nuevamente en posición de piernas separadas. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con piernas separadas, las manos en el suelo, y lo que vamos a trabajar son ejercicios que posiblemente ya conozcas, pero que también son muy necesarios y pues nos ayudan muchísimo en la gimnasia también para hacer mucha coordinación y mucha psicomotricidad, ¿ok? Manos en el piso, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar es, subes un pie de lado, no atrás, no adelante, de lado, y cambias, ¿ok? Cuando baje tu pie, levantas el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy importante, pon las palmas completas, ¿ok? No pongas tus deditos, no, la palma completa. Si no, lastimamos los huesos de la muñeca, ¿ok? Vamos a cambiar de ejercicio. Lo que vamos a trabajar es una pequeña jirafa. Para la jirafa vamos a colocar palma completa, el pie estirado y el otro va a subir. Vamos a hacer arriba, abajo, arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio de pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar sentados, ¿ok? De esta manera. Y vamos a colocar nuestras manos en el piso. ¡Ay, se nos cayó! Manos bien colocadas, cadera arriba, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar es, con la cadera muy levantada, vamos a caminar hacia atrás, ¿ok? Cuatro pasitos atrás y cuatro pasos adelante, ¿ok? Y uno, adelante, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, último cambio y descanso. Entrelazamos los dedos y vamos a mover las muñecas, ¿ok? Venga, venga, sigue moviendo las muñecas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a realizar? Ok, ya nuestro cuerpo está más que listo para realizar los siguientes ejercicios. Ok, el primer ejercicio que vamos a trabajar va a ser lo más sencillo, que es un parado de manos. Bueno, puedo decir que es sencillo, pero no es tan fácil, ¿ok? Tienes que tener mucha conciencia y siempre estar presente que tu cuerpo tiene que estar activo, ¿ok? Bien, lo que vamos a trabajar es el ejercicio que acabamos de realizar, que es jirafa, ¿ok? Toda la acrobacia, toda, inicia de una postura neutra, ¿ok? Piernas juntas, apretadas, abdomen adentro, ¿ok? Y la postura para mantenernos derechos o con una muy buena postura es bien apretaditos como soldados, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro dedo pulgar, lo vamos a levantar y vamos a hacer un ligero círculo apuntando hacia atrás, ¿ok? Una vez que esté apuntado hacia atrás, ahí mantente, mantente, ¿ok? Y soltamos los brazos, ¿ok? Esto provocó que tu pecho se abriera y que tus hombros se bajaran, ¿ok? Círculo y hacia atrás y hacia abajo, ¿ok? Atrás y abajo. Y ahí soltamos, ponemos nuestra mano en posición de flechita, ¿ok? Ponemos pulgar en el pecho y el dedo índice en la barbilla, ¿ok? Esta es la abertura que tiene que tener tu cuello. Es muy importante que siempre logremos ver el cuello, ¿ok? Porque muchas veces hacemos posición de soldado y hundimos todo, ¿no? No, al contrario, tenemos que hacer pulgares atrás, pulgares abajo, bajamos brazos, posición de flechita, mano en el pecho, índice en la barbilla y se ve nuestro cuello, ¿ok? Esa es la postura inicial. Entonces, ya derechos, apretados, brazos arriba, como lo había mencionado. Brazos arriba siempre será lo principal que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar el parado de manos. Bueno, bien, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a colocarnos brazos arriba, abdomen apretado, ¿ok? Postura. Vamos a hacer levantamos nuestro pie y vamos a dar un superpaso al frente.
Como ves, no me moví, no me tambaleé, nada, ¿ok? Repetimos. Brazos arriba, postura, pasote largo, caemos y ahí nos quedamos, ¿ok? Ahí nos plantamos, no nos movemos, ¿ok? Estamos haciendo como un vector o una flechita, ¿ok? Lo que vamos a trabajar es luego bajar y así como voy, no puedo doblar mis codos ni ponerlos súper cerca del pie. Lo que vamos a trabajar es que los tienes que poner muy lejos, ¿ok? Flexionamos y pongo mis manos lejos, ¿ok? Esto va a provocar que pasemos a nuestra postura de jirafa, ¿ok? Es lo que más importante es lo que hay que trabajar, ¿ok? Postura, brazo arriba, paso largo, caemos, flechita, manos lejos y al momento de poner las manos, sube mi pie, ¿ok? Pongo manos, sube mi pie, ¿ok? ¿Qué provocó? Que el pie de atrás se intentara levantar, ¿ok? Es lo más básico y necesario para que entendamos el movimiento, ¿ok? Brazos arriba, apretado, paso largo, caigo y en automático voy al frente y subo mi pie, ¿ok? Subo mi pie y levanto el otro, ¿ok? ¿Sale? Vamos a trabajar tres de esos muy dinámicos, ¿ok? Arriba, 7, 8, patada, caigo, manos lejos, sube mi pie, caigo y regreso, ¿ok? Nuevamente, y paso largo, caigo, al frente y regreso. Regresamos y paso largo, caigo, al frente y regresamos. Ok, si esto se te hizo muy fácil, puedes trabajarlo más complicado. ¿Cómo es más complicado? Que la otra pierna alcance a la pierna que subió. Ok, vamos a trabajarlo muy poquito porque para este ejercicio en específico, que es muy, muy, muy básico para la gimnasia, tenemos una clase muy especial los martes. Entonces, vamos a volver. Colocarnos, brazos arriba, paso largo, manos lejos, sube y regresa y alcanza, ¿ok? Veamos cómo alcanza la otra pierna, ¿ok? Vamos a realizarlo tres veces para poder pasar a otras cosas, ¿ok? Entonces, brazos arriba, paso largo, manos lejos, sube la mano, toca, regresa, ¿ok? Y otra vez, paso largo, caigo, manos lejos, pies juntos, arriba, ¿ok? Última vez, si no quedó claro, esa es la definitiva y la última, piernas bien apretaditas, ¿ok? Recuerda lo de la rodilla, no flexiono, cuando yo intento estirar, va hacia atrás, ¿ok? Esto va a hacer que en automático apriete la parte de la espinilla y la parte arriba de la pierna, ¿ok? Piernas juntas, pierna apretada, brazos arriba, paso largo, caigo, lejos, sube, toco y descanso, ¿ok? Eso es lo más básico para enseñar el parado de manos. Poco a poco y con la práctica, que es lo más importante, vas a ir desarrollando los ejercicios. Vamos a cambiar el siguiente ejercicio. Lo que vamos a trabajar es una rueda de carro, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bien, para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, es muy importante, superficie acolchonada, ¿ok? ¿Sí? Si algún día nunca te ha salido la rueda de carro, es tu momento de aprender, jamás es imposible. Nuevamente, iniciamos con la postura neutra, ¿ok? Lo que vamos a trabajar es exactamente lo mismo. Voy a dar mi paso, caigo, y ahora, ¿qué voy a hacer con las manos? Muy importante. Ok, para enseñarles lo que vamos a hacer con las manos, nos vamos a hincar. Nuestro cuerpo está de frente, ¿sí? Estamos totalmente de frente. Las manos están de frente, ¿ok? En la rueda de carro, nuestras manos van a ir totalmente de lado, ¿ok? Van a ir apuntando no hacia arriba de mi cuerpo, de mis hombros, ni hacia abajo de mis hombros, totalmente de lado, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a trabajar? Bueno, postura, paso, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar es, vamos a bajar y en vez de poner las manos derechitas, como en un parado de manos, las vamos a poner totalmente de lado, ¿ok? Ya vieron que mi cuerpo se abre en automático, ¿ok? Esto no hay problema, que se abra. Puede que se abra y pasemos, ¿ok? Esto es lo más que vamos a realizar, pero ¿cómo lo vamos a hacer por pausas? Es muy importante que realices si son tus primeras veces en hacer rueda de carro, que entiendas el movimiento y como tal, el movimiento es muy fácil de aprender. Incluso yo cuando enseño este elemento o este ejercicio, es muy fácil decir mano, mano, pie, pie, ¿ok? Nunca deben estar colocadas
tantas partes del cuerpo. Siempre es mano, mano, pie, pie. Mano, mano, pie, pie, ¿ok? Es la manera más fácil que lo puedes platicar, hablar y que también esto pase acá arriba, ¿ok? Sí, entonces, postura, brazo arriba, paso largo y vamos, mano, mano, pie, pie. Mano, mano, y lo que vamos a hacer es pasar un pie, 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 ¿ok? A quedar nuevamente en esta postura, ¿ok? Postura de estrellita, yo le llamo, ¿ok? Repetamos, brazos arriba, paso largo, mano, mano, pie, pie, ¿ok? ¿Sí? Si estás terminando justo en esta postura, ya vamos súper bien, ¿ok? Perfecto. Mano, pie, pie, ¿ok? Una vez más. ¿Listos? Y brazo arriba, paso largo, mano, mano, pie, pie, ¿ok? Muy bien. Si tú ya lograste subir las piernas, poco a poco, perfecto, muy bien. Vamos a trabajarlo más estiradito, ¿ok? Para trabajarlo de manera más estirada, es que ya intentes que tus piernas ya no pasen por un lado de tu cuerpo. Ahora lo que tienes que trabajar es que tus piernas pasen por encima de ti. ¿Cómo es esto? ¿Ok? Bien, vamos a hacer postura, paso largo, mano a mano y las piernas ahora como si estuvieran unidas. Bueno, obviamente están unidas, pero van a pasar por encima de ti. Esa es tu intención, ¿ok? Ojo, muchas veces ocurre que cuando hacemos este ejercicio se nos arquea la espalda. Siempre tienes que intentar hundir la espalda bien apretadita, ¿ok? Tus hombros aquí no se abren, ¿ok? Bien apretadito, ¿sí? Muy bien, entonces, brazos arriba, paso, mano, mano y pasan las piernas por encima. Mano, mano y pasan por encima, ¿ok? Perfecto, vamos a realizarla otra vez. Ok, la voy a hacer de aquí para allá ahora. Piernas juntas, brazos arriba, barbilla arriba, paso largo, ¿sí? Mano, mano y lo más arriba que se puedan tus piernas, ¿ok? Si ya se te hizo muy fácil, ahora sí, vamos con un reto. Ahora tienes que hacerla en una postura y de una manera muy gimnástica, ¿ok? ¿Cómo es esto? Tienes que aprender y trabajar, iniciar viendo para allá y terminar viendo del lado que inicié. En este caso, es del otro lado, ¿ok? Siempre con los brazos como inician. Brazos arriba y terminan brazos arriba, ¿ok? Vamos a ver. ¿Listos? Entonces, brazos arriba, paso largo. Mi pasito fue muy corto. Paso largo, mano a mano y brazos arriba, ¿ok? Es lo que más vamos a trabajar, ¿ok? Que tus brazos estén arriba y que termines al otro lado. Esto es si de verdad ya se te hizo muy fácil. Tranquilo, vamos a practicar algo ya más similar a la gimnasia, ¿ok? Venga pues, entonces, sí podemos. ¿Listos? Vamos a hacerlo una vez más. Piernas juntas, brazos arriba. Paso largo, mano, mano y pie, pie y terminamos al final. Mano, mano, pie, pie, terminamos arriba. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer la última vez y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ok? Piernas juntas, brazos arriba. Muy bien. Estirados, estirados. Paso largo, mano, mano, pie, pie. Mano, mano, pie, pie. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Así poco a poco y con la práctica es que vas a ir dominando más la rueda de carro. ¿Perfecto? ¡Muy bien! Para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, vamos a hacer las famosas rodadas. Si de verdad nunca has escuchado este término, en las escuelas lo ocupan como marometas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bien. Ahora sí, aquí sí es muy importante tu superficie acolchonada porque a veces lastimamos un poco la espalda. Lo más importante que tenemos que aprender es trabajar en una postura hecha bolita, ¿ok? ¿Cómo es esto? La postura hecha bolita, vamos a flexionar las rodillas, piernas juntas, manos en el suelo. Barbilla va a ir al pecho, ¿ok? Cuando lancemos la barbilla al pecho, en automático vamos a hacer que nuestra espalda se haga como una bolita, ¿ok?
¿Sí? Una vez que está ya colocada la barbilla en el pecho, se hizo una curva en nuestra espalda. ¿Ok? Lo que vamos a trabajar con esta curvita es que va a ser nuestro amortiguador, ¿ok? Parte importante. Muchas veces no sabemos colocar qué parte de la cabeza es la necesaria. No es la frente, porque en la frente lo único que nos vamos a hacer es una gran chipote. No, es la parte de arriba de la cabeza. Es lo más importante que tenemos que trabajar, ¿ok? Y que tienes que también saber qué se coloca. Bien, entonces, vamos a ponernos en nuestra postura de bolita. No es hincados, las rodillas las tengo arriba. Ponemos las manos en el piso. Es lo más importante. Barbilla al pecho y vamos a colocar la parte de arriba de mi cabeza, ¿ok? Coloco la parte de arriba de mi cabeza y ahí nos quedamos. Lo siguiente que vamos a realizar es estirar las piernas, ¿ok? Repetimos, ¿ok? Bolita, manos en el suelo, colocamos la parte de arriba de la cabeza, ¿ok? Y estiramos piernas, ¿ok? Este estirar piernas es para que nos dé empuje y que también nos dé vuelo, ¿ok? Si eres muy largo, ¿ok? Si de verdad tu cuerpo es muy largo y están muy lejos tus piernas para que la cadera se logre subir, descuida, para eso está esto. Postura, manos en el piso, cabeza en el piso, ya sabemos qué parte de la cabeza, ¿sí? Estiramos nuestras piernas y con nuestras piernas vamos a caminar lo más cerca a mi cara, ¿ok? Esto va a provocar incluso que mi cadera esté muy encima y que ya se logren separar los pies del suelo. Entonces, vamos ahora sí a realizarla completa. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Manos en posición de bolita, manos en el piso, barbilla en el pecho, cabeza en el suelo, estiramos las piernas, caminamos los pies lo más cerca a mi rostro y cuando ya logre despegarlos, voy a mantener mi postura hecha bolita y voy a continuar el movimiento, ¿ok? Ahorita la vamos a terminar en sentado, ¿ok? Bolita, manos, cabeza, estiro, camino y ya cuando no logre aguantar, me voy y termino sentado, ¿ok? Esto es lo más facilito que podemos trabajar a sentadito, ¿ok? Vamos a trabajar dos veces esta y vamos a subirle un poquito más de nivel, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, igual, brazos arriba, de aquí, bolita. Cabeza en el suelo. Estiro piernas, camino a mi cara. Me sigo el movimiento, siempre con la barbilla en el pecho. Una vez que termine, puedo levantarme, ¿ok? Vamos a realizarlo una vez más. ¿Ok? Perfecto. Vamos muy bien. Entonces, brazos arriba, bolita, cabeza en el piso. Estiro piernas. Me voy. Termino. ¿Ok? Muy bien. Esto es para los niveles 1, ¿ok? Si tú mantienes la barbilla en el pecho y logras pasar y no te lastimas, lo estás haciendo muy bien, ¿ok? Si te llegas a lastimar la espalda, no te preocupes. No es que seas tú. Muchas veces las superficies en nuestras casas pueden ser muy duras. Entonces, te recomiendo utilizar alguna cobija o alguna sudadera. O si tienes un material para hacer ejercicio, pues adelante, ¿ok? Vamos con el nivel 2 entonces de la rodada. Brazos arriba, flexionamos. Lo mismo, manos en el piso, cabeza en el piso. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Bien, lo que vamos a trabajar ahora es terminar en esta misma postura. Para esto necesitamos que las rodillas siempre estén en el pecho. Siempre tienen que estar en el pecho, ¿ok? Rodillas en el pecho, en todo momento. Como si, ahora sí, si nos intentáramos hacer muy chiquitos, ¿ok? Rodillas en el pecho y vamos a hacer la rodada, ¿ok? Entonces, postura, bolita, barbilla en el pecho, desde el principio hasta el final, barbilla en el pecho, ¿ok? Y aquí lo que vamos a trabajar es que una vez que se coloque nuestra cabeza en el piso, con nuestras rodillas vamos a empujar el suelo y van a regresar mis rodillas al pecho, ¿ok? Voy a ver si lo puedo intentar hacer lento. Manos en el piso. Ponemos la cabeza, estiramos. Aquí es el impulso que vamos a tomar. Impulso y rodillas aquí, ¿ok? Fácil, perfecto. Vamos a trabajarlo una vez más, ¿ok? Entonces, este impulso es fuerte, ¿ok? Y ojo, también tienes que primero llega la cabeza antes que el impulso, ¿ok? Ok, piernas juntas, brazos de arriba, bolita, cabeza al piso y en automático rechace para terminar en esta postura. Los brazos tienen un papel muy importante aquí.
¿ok? Nos amortiguan en el primer momento y en el segundo momento intenta alcanzar algo. Como si tú estuvieras plantado y quisieras alcanzar algo lo más al frente posible, ¿ok? Alcanza algo para que te logres levantar, ¿va? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo desde el inicio. Brazos arriba, bolita, manos en el piso y vamos. Cabeza apoyada, hago el rechace y alcanzo algo y termino, ¿ok? Vamos a trabajarlo una vez más. Muy bien, vamos a trabajarlo una vez más. Brazos arriba, bolita, cabeza en el suelo, hacemos rechace con las piernas y en automático rodillas al pecho y brazos lejos, ¿ok? Dos, tres. Cabeza, rechace y alcanzamos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Fácil para el nivel 2. Vamos a otra vez más complicado, ¿ok? Vamos a intentar levantarnos, ¿ok? Esta intención última que les comentaba de tener nuestras rodillas en bolita, brazos al frente e intentar agarrar algo es lo que nos va a levantar. Lo que vamos a trabajar es intentar alcanzar algo arriba, ¿ok? Esto nos va a levantar, bueno, y también a mantener y apretar el cuerpo, ¿ok? Vamos a subir y luego las piernas tienen que empujar el suelo para lograrnos poner de pie, ¿ok? Muy bien, vamos a trabajar. Colocamos nuestra superficie, todos listos, brazos arriba, bolita y en automático alcanzamos algo arriba y empujamos el suelo, ¿ok? Recuerda que durante la rodada, rodillas pegadas al pecho. Muy importante, ¿ok? 7, 8. Cabeza, rechace y arriba. Perfecto. Y aquí puedes terminar bien estirado, ¿ok? Vamos a trabajarlo dos veces más y pasamos a lo último, ¿ok? Piernas juntas, brazos arriba, 2, 3. Y bolita, cabeza, rechace, alcanzo algo arriba y termino, ¿ok? Con el paso del tiempo vas a ir perfeccionando las rodillas. Todas las rodillas en todo el proceso o en todo el elemento, cuando lo estemos realizando, tienen que estar juntas. Pero como lo estemos aprendiendo o lo estás aprendiendo y dominando, poco a poco domina y ve perfeccionando, juntar las piernas hasta que te salga muy fácil, ¿ok? Terminamos con la última, ¿ok? Entonces, brazos arriba, todos listos, levantamos la barbilla y vamos a hacer el movimiento rápido. Bajo, cabeza, rechace, rodillas al pecho. Me ruedo, intento agarrar algo y termino, ¿ok? Muy bien, ¿listos? Dos, tres. Bolita, cabeza, rechace, agarro, arriba. Perfecto, muy bien. Súper bien, entonces, ya hemos dominado la rodada al frente, ¿ok? Igual, si tú te quedas en el nivel 1, en el nivel 2 o en caso, en el nivel 3, no te angusties. Con la práctica vas a desarrollar los otros niveles y si tú ya tienes el nivel 3 y dices, ¿qué es esto? Quiero algo más complejo. Ahora trata de estirar las piernas durante todo el ejercicio y así vas a ir perfeccionando poco a poco, ¿ok? Para el siguiente ejercicio o los siguientes ejercicios que vamos a trabajar, vamos a hacer una serie de estiramientos, ¿ok? Ya hoy aprendimos a hacer, bueno, hicimos una parte de un parado de manos, de una rueda de carro y de la rodada al frente, ¿ok? Súper bien. Vamos a trabajar ahora una serie de estiramientos. Como ocupamos mucho las manos, bien, vamos a colocar las manos palma con palma, ¿ok? Palma con palma, bien pegados al pecho. Y lo que vamos a hacer es intentar subir los codos hacia arriba, ¿ok? Muy importante hacia arriba. Ojo, nuestras palmas, por tantito que se levanten, ya está mal, ¿ok? No es que esté mal, sino que no funciona el ejercicio. Vamos a realizar flexibilidad de muñecas, algo que normalmente no estamos conscientes de que existe, ¿no? Siempre conocemos los splits o los arcos, pero nunca es como de, ¿a poco se trabaja la flexibilidad de las muñecas? ¿Ok? Muy bien, vamos a colocar palma con palma y bien, vamos a oprimir fuerte, ¿sí? Oprime muy fuerte y vamos a colocar la palma de nuestras palmas a la altura del pecho y suben los codos, ¿ok? Sin separar nada. Una, dos, sube. Cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Ahora vamos a invertir esta palma que realizaste, vas a hacerla hacia abajo. Del mismo modo, no pueden separarse las palmas ni tantito, ¿ok? Para que trabaje suficiente. Y ahora lo que vas a trabajar con los codos es llevarlos hacia abajo, ¿ok? Entonces, suben las palmas y codos bajan, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, descanso. Muy bien. Lo que vas a trabajar es apretar fuerte toda la mano, como si hicieras chispitas. Oprimo, salpico agua. Oprimo, salpico agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y ahora lo que vamos a trabajar es, vamos a trabajar un poquito la parte de los dedos, que también es importante, porque gracias a los dedos podemos mantener el equilibrio, ¿ok? Entonces lo que vamos a trabajar es que vas a hacer garritas, ¿ok? Solamente las yemas de los dedos van a ir a la palma, ¿ok? Así, llevamos, ¿ok? Llevamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si eres una de las personas que trabaja en oficina o tiene que trabajar mucho tiempo en la computadora, esos ejercicios, mira, te van a relajar muchísimo la parte de la mano, ¿ok? Entonces, oprime, 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 oprime. ¡Ey! Mucho ojo, tienes que hacer garritas, no oprimir. Pura garrita, los yemas a las palmas, ¿ok? A las palmas. ¡Perfecto! Muy bien. Ok, lo que vamos a trabajar ahora es darle peso a nuestras muñecas. Vamos a colocarnos en 4 puntos, manos en el suelo, y vas a colocar los hombros muy encima de tu mano, ¿ok? Ya que estemos en esta postura, vas a intentar ir más al frente, hasta donde llegues, ¿ok? Ojo, trata de estirar siempre los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia. Ahora la palma, quiero que los dedos vean hacia tus rodillas, ¿ok? Los dedos ahora ven hacia mis rodillas y vamos a ir ahora, en vez de ir al frente, vamos a sentarnos en nuestros tobillos. 1, sin separar las palmas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Perfecto. Muy bien, vamos a mover las muñecas en círculo. 1, 2, 3, descanso. Ok, para los siguientes ejercicios vamos a trabajar un poquito de estiramientos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a colocarnos en una ranita. ¿Cómo es una ranita? Nos vamos a colocar, yo lo enseño de este modo porque a veces colocamos mal la cadera, ¿ok? Entonces, estamos bien hincados, derechitos. Vas a comenzar a abrir ligeramente las piernas, poco a poco, ¿ok? Hasta donde llegues. Una vez que ya hayas abierto lo más que puedas, coloca las manos en el suelo y comienza a abrir un poco más, ¿ok? ¿Sí? Siempre coloca abrir un poco más, un poco más, un poco más. Si ya dominas aquí y no hay dolor, ok, no hay problema, puedes colocar los codos. Ok, ¿qué se necesita en esto? Necesitamos muchas veces hacer que el músculo trabaje. Y para esto necesitamos que sintamos pequeños piquetitos, ok. Son pequeñas pulsadas que sentimos en los músculos para que se estire nuestro cuerpo, ok. Entonces, en esta postura de ranita vas a sentir ligeras punzadas, ¿ok? Y vamos a colocar los codos. Si tú no logras poner todavía los codos, no hay por qué preocuparnos. Colócate con las manos estiradas y lo que vas a trabajar es doblar codos poco a poco, ¿ok? Muy bien, lo más importante en esta postura es de que no te vayas al frente ni te vayas tan atrás, ¿ok? Tu cadera tiene que estar totalmente al lado de tus rodillas, ¿ok? Es muy fácil caracterizarlo. Bueno, identificarlo más que nada. ¿Ok? Entonces, si ya estamos aquí en esta postura, coloca los codos, ¿ok? Procura que la cadera no se vaya hacia un lado ni al otro y vamos a comenzar a hacer pequeños al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. ¿Ok? Una vez con esto, vamos a trabajar estirar una pierna a un lado. ¿Ok? Estiramos la pierna a un lado, ¿ok? Que la rodilla vea hacia el cielo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de pierna. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y descanso. Muy bien. Así fue como trabajamos la parte interna de nuestras piernas. ¿Ok? Vamos a ir trabajando muchas más partes a lo largo de estas sesiones. Y también les invito muchísimo a que visiten las otras clases que estamos otorgando y dando. Hay muchísima variedad y de verdad es muy importante que te actives en casa, ¿ok? Bueno, pues ha sido todo por hoy. La verdad, muchísimas gracias por estar viendo esas transmisiones y siempre estén atentos de todo el nuevo contenido que vamos a estar generando, ¿ok? Les repito mi nombre es Salvador Conejo, soy gimnasta de la universidad y también soy entrenador igualmente de la universidad, ¿ok? Muy bien, pues eso sería todo
por hoy. Y de verdad, les invito a ver todo el material que tenemos en la página. Gracias.